Bienvenidos niños a una clase más. Soy su maestra Leida y estoy muy, pero muy contenta de poderles compartir el mensaje de hoy. La clase de hoy se llama Descansa en Jesús. Qué bonito tema, ¿verdad, niños? Ahora, pero antes niños de empezar, ¿qué les parece si oramos? Ahí donde estás, cierra tus ojitos y concéntrate. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por un día más de vida, Señor. Te pedimos que este mensaje llegue a los corazones de los niños, Señor, y que a su tiempo dé fruto, Señor, y que estos niños recuerden, Señor, cuando estén en dificultades, recuerden esta palabra, Señor. Te lo pedimos con mucho amor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, a continuación, nuestra amiguita Yana nos compartirá el versículo a memorizar. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo nos haré descansar. Mateo 11, 28. Muy bien, ¿están listos? Vamos a empezar. Miren niños, aquí tenemos un saco que representa nuestra vida, ¿sí? Y aquí tenemos unas papas, ¿sí? De esas papas que cocinamos. Y, pues, ¿de qué van a servir las papas? Las papas representan las cargas de la vida. Y van a decir ustedes, ¿qué son las cargas? Pues las cargas son situaciones difíciles que a veces pasamos. Entonces, por ejemplo, a veces nos estresamos poquito porque nos dejan muchas tareas, ¿sí o no? Bueno, la vamos echando aquí al saco de la vida. A veces nos sentimos muy cansados, ¿verdad? Y nos hace falta sueñito. Los echamos aquí y se va juntando. A veces nos duele la pancita, enfermedad, ¿verdad? A veces que nos duele la cabecita o así. Y pues se nos va juntando, ¿verdad? En nuestro saquito. Y también nos sentimos a veces tristes, a veces lloramos, no tenemos ganas de hacer nada. También a veces tenemos dolor y temor, sobre todo en estos momentos, ¿verdad, niños? Que estamos pasando esta situación difícil de la pandemia y lo vamos echando al saquito. También a veces nos sentimos enojados, ¿verdad? Y lo vamos echando. Y así vamos echando muchas cargas diferentes. Miren niños, nuestra vida se ha vuelto bien pesada. Miren, con tantas cargas y a veces decidimos caminar con ellas así, día tras día. Y a veces deseamos seguir conservándolos, pero sabemos que eso no es lo correcto. ¿Recuerdan el versículo a memorizar? Lo que nos compartió nuestra amiguita Yana. ¿Qué dice? Dice Jesús, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Pero van a decir ustedes, niños, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo lo podemos hacer? Muy bien, vamos a descubrirlo juntos. Miren, aquí tenemos este saco que representa Jesús. Cuando nosotros confiamos en el Señor y depositamos toda nuestra confianza en Él, nuestro saco se va aligerando poco a poquito y nos vamos sintiendo livianos. Si nuestra fe es depositada en aquel que nos prometió esa hermosa promesa, nuestro espíritu se va a sentir mucho mejor y ya no vamos a estar tan estresados con las tareas, con los temores. ¡Qué hermoso, ¿verdad, niño? ¡Vean! ¡Vean, niños! Al principio estaba así el saquito, ¿verdad? Pero después de que depositamos todas nuestras cargas en el Señor, en Jesús,
nuestra vida cambia y el Señor nos hace feliz. Miren, wow. Y miren cómo se convierte en nuestra vida. ¿Ven? Ligeritos, ligeritos, bien bonitos. Ay, miren, su promesa es tan cierta, nos hace descansar. ¿Qué tal, Fiel es el Señor, mis niños. Me dio mucho gusto compartir con ustedes esta clase. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Dios me les bendiga. Adiós. Iglesia, saludos y bendiciones. Qué honor y qué privilegio poder dirigirme a ustedes por estos medios, por estas plataformas digitales, para saludarles y compartir una palabra del Señor. Qué alegría poderlo hacer de esta nueva forma en la que estamos haciendo iglesia, y sé que será un momento en el cual podremos recibir una palabra del Señor para nuestras vidas. Siempre es un privilegio, era un privilegio para mí estar en Aposento Alto, en San Luis Río, Colorado, y la verdad, siempre era un honor, siempre es un privilegio, siempre es un regalo del cielo. Aunque le tengo que decir la verdad siempre es un reto, es un desafío. Primero porque tienen un pastor que para mí es uno de los comunicadores, de los mejores comunicadores de las verdades eternas. La verdad lo amo, lo respeto, honro lo que Dios ha dado en su vida, respeto y honro la vida también de la pastora Becky. Y ahora el pastor Aradillas, con ese look de rabino, catedrático, doctor en la ley, pues impone más, ¿verdad? Pero siempre es un honor poder compartir. Saludo con mucho gusto a toda la congregación, saludo con mucho gusto al liderazgo, y sé que es una bendición poder estar para mí, para estar con ustedes, y deseo que sea una bendición la palabra del Señor. Así que usted sabe que la pretensión de este día jamás será enseñar algo nuevo, pero sí de todo mi corazón deseo dejar una palabra del Señor que nos ayude a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y sigamos adelante porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que este tiempecito espero que reciba una palabra del Señor. Yo no sé en qué plataforma lo va a ver, si en Facebook o en YouTube, pero ¿qué le parece si ya se conectó? ¿Por qué no comenta ahí? ¿Por qué no comparte este link? Y sobre todo comente, diga amén, ponga yo estoy de acuerdo, o sobre todo ponga yo voy a recibir una palabra del Señor. Es más, hágalo ahí, si tiene oportunidad diga yo voy a recibir una palabra del Señor. Y de antemano preparamos nuestros corazones. La Biblia dice, la Biblia habla de personas tan increíbles que a mí, mis héroes de la fe, siempre llenan mi corazón recordar sus historias. Uno de los hombres que más me gusta a mí, uno de los hombres que me impacta a mí en la Biblia, es el profeta Eliseo. El profeta Eliseo para mí es una de las personas que me representan y me encanta su vida. Empieza su ministerio con tanta pasión, empieza su ministerio con tanto ímpetu y tenacidad, pero lo vemos terminando con tenacidad y con fuerza. Lo vemos los primeros capítulos, es donde está con sus yuntas de bueyes arando la tierra con una tenacidad. Luego entra al ministerio, su maestro le dice quédate aquí, y él dice no, de ninguna manera, vamos a seguir adelante. Termina el ministerio de Eliseo enojándose con un rey porque le da unas flechas y le dice pégale a la tierra, y este rey le pegó 3 veces y se molesta y dice oh, y si le hubieras pegado 5 o 6, el Señor te hubiera dado una victoria total. Vas a tener victorias parciales, pero necesitas tener una victoria total. Y después de eso dice que Eliseo murió. Sí, vemos a Eliseo con una tenacidad impresionante, vemos a Eliseo terminar con una tenacidad impresionante. Iglesia, en este tiempo donde han cambiado las cosas, donde ya no van a cambiar, ya cambiaron, necesitamos seguir adelante con la misma tenacidad, con el mismo ímpetu, con el mismo gozo, con la misma alegría, saber que las cosas pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, la salud puede cambiar, la economía puede cambiar, pero tu actitud delante de
del Señor no debe de cambiar. Yo les animo a que sigamos adelante todos los días de nuestra vida con tenacidad, que nos aventemos hacia enfrente, hacia la meta de nuestro llamamiento, hacia la meta de nuestro supremo llamado. Así que Eliseo para mí me encanta mucho. Dice Josefo que el único error que tuvo Eliseo fue no haber bajado fuego del cielo, porque la verdad queda abajo, queda como en segundo plano de Elías, pero hizo el doble de milagros. Eliseo nunca se estuvo quejando. Eliseo, cuando lo confrontaron las generaciones nuevas, le dijeron: estamos muy apretados aquí, hay que ir a crecer. Él dijo: vayamos. Él no le dijo: bueno, ya es un cambio de ciclo. No, él entendió que Dios lo había llamado con tenacidad y tenía que terminar con tenacidad. Bueno, eso no estaba escrito aquí, pero se lo digo, así que echemos todas las fuerzas. Recordemos que en Dios, los que esperamos en Él, tenemos nuevas fuerzas. Y Jesús, cuando Jesús habló de Eliseo, lo que hicieron fue casi matarlo, casi apedrearlo. Así que Eliseo, ahí te voy, espero que no me apedreen aquí o se salgan de esta transmisión y que podamos aprender de él. Yo quiero hablar de uno de los milagros que sucedió, una de las palabras que dio Eliseo, y se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 3. Y aprendemos de un hombre que se llama Joram, el nuevo rey de Israel. Las cosas no le salieron como él las tenía planeadas. Las cosas no le salieron. Los planes no le funcionaron como él creía que iban a funcionar. Muchas veces en la vida nos pasa igual. Muchas veces proyectamos, hacemos, planeamos, pero a veces las cosas no salen como nosotros queremos. Pero siempre encontraremos en la Biblia, y esto no es un spoiler, pero siempre encontraremos en la Biblia que las cosas a veces no salen como nosotros las planeamos, pero siempre saldrán como Dios las planeó. Y mi pregunta es, y mi consejo en esta mañana es, en este día es: ¿qué hacer cuando nuestros planes no funcionan? ¿Cómo actuamos cuando nuestros planes no funcionan? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nuestros planes no funcionan? Y en Segunda de Reyes, les repito, capítulo 3, encontramos la historia de Joram, un nuevo rey, alguien quien podemos encontrar cosas muy prácticas para nosotros. Es un comienzo de Joram, las cosas estaban planeadas, se convertía en el nuevo rey, en el nuevo administrador, en el nuevo guía. Y comienza ahí con una tensión bélica, Israel contra los de Moab. Lo que pasa es que los de Moab, ellos daban tributo a Israel, a la administración pasada. Y entonces, cuando cambian de administración, ven la oportunidad para salirse de esos tributos. Daban el tributo de más de 100,000 ovejas. Así que ellos deciden salirse de las ordenanzas de Joram. Y Joram, ya sus planes ya no están saliendo como él los planeó. Y ya sus planes no están saliendo como él creía que iban a suceder. Entonces empieza una tensión bélica, y lo que hace Joram es conectarse con algunos amigos, entre ellos el rey de Judá, que es Josafat. Era un rey experimentado de 18 años de experiencia de rey, y él convocó a su amigo y convocó a otro rey. Así que estamos hablando de un problema bélico de 4 naciones, 3-1. Parece que todo está bien, parece que se va a remediar el problema de Joram, pero tenemos que aprender algo en la Biblia. Tenemos que aprender algo de esto. Hay situaciones que a veces no salen como nosotros las planeamos. Hay situaciones que se salen de nuestro control. Y a veces tomamos decisiones y a veces queremos arreglar las cosas y pareciera que están bien las cosas. Qué bueno unirnos a gente de fe. Qué bueno unirnos a personas que nos pueden ayudar y que tienen la capacidad que nuestras debilidades sean sus fortalezas. Así que es muy bueno eso. Pero Joram cometió un error. Joram no involucró a Dios en estos planes. Y qué importante es involucrar a Dios en nuestras vidas. Estamos en un tiempo de cambios donde las cosas no han salido como nosotros las planeamos. Que cuando hicimos el brindis o levantamos ese refresco o agarramos esas uvas en los últimos minutos y primeros del 2020, no estaba planeado, no estaba en la agenda de nadie lo que estamos viviendo ahora.
Yo quiero decirles que estamos viviendo una etapa como nunca. Estamos limitados, estamos restringidos de libertad. No podemos estar en lugares presenciales. Se han cerrado escuelas, se han lugares públicos, se han cerrado teatros, cines, iglesias. La verdad es que esto ha golpeado demasiado la sociedad y la economía. Y podemos hacer planes y podemos tener una nueva normalidad. Y podemos creer que podemos hacer algunas situaciones a favor de sacar esto adelante. Pero como pueblo de Dios, como iglesia, yo les animo de todo corazón a que involucremos a Dios en nuestros planes. Hay cosas que se están sucediendo alrededor de nuestra vida, en todas las áreas, en todos los órdenes de nuestra vida. Involucremos a Dios en nuestra vida. Hay personas, hay familias, hay matrimonios, hay jóvenes que van a tomar o están tomando decisiones en esta semana. Yo les animo a que involucren a Dios en su vida. Es el consejo que nos da la palabra del Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Uno de los consejos de Salomón es hacia los jóvenes: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Los días de tu juventud es cuando tú tomas decisiones más importantes de qué será el resto de tu vida. Involucra a Dios en tu vida, en tus decisiones, porque cuando fueres viejos o cuando llegue el tiempo, no te vas a arrepentir de haber tomado y haber involucrado a Dios en su vida. Joram no involucró a Dios en su vida, no involucró a Dios en sus planes. Qué importante involucrarlo. Él hace una estrategia, él toma personas que le pueden ayudar, él ya tiene un plan B, él tiene ya un plan de rescate, pero no está Dios en el asunto. Y lo que hace es que salen de camino, nos lo dice el contexto del capítulo 3, salen de camino y en lugar de irse por un camino que tardaban 2 días para llegar, agarraron el camino del desierto de Edom, donde tardaron 7 días. No hicieron bien los cálculos de las personas que iban, de las personas, de las bestias que llevaban, y se les acabó el agua. Y no encontraron un lugar para el agua. Y llegaron al momento de desesperarse. Y llegaron en el momento de pensar: Joram, esto fue una estrategia de Dios para reunirnos y darnos y matarnos. Y como dicen por ahí, darnos en la torre. Hay cosas de repente, nuestra actitud puede ser de opinar que hay cosas que están sucediendo y creemos que es algo de parte de Dios, cuando necesitamos entender que hay planes de bien y no de mal de parte de Dios. Pero a veces nuestras decisiones son las que nos llevan a ese tipo de límites, a ese tipo de situaciones. Se están muriendo de sed y lo único que necesitan es lluvia. Y aquí aprendemos otra cosa: podemos hacer todo bien, podemos involucrar a personas, aún de fe, personas que nos van a ayudar, pero necesitamos involucrar a Dios, porque al fin de cuentas, el que hace llover es Dios, el que hace las cosas que sucedan es Dios. Y ellos aquí comienzan en un momento desesperado, y es cuando aparece Josafat. Josafat aparece y dice en el versículo 9: salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y cuando anduvieron rodeando el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que les seguían. Aquí entendemos que necesitamos dependencia de Dios, involucrar a Dios en nuestra vida, pero la segunda cosa es dependencia de Dios. El único que puede hacer llover es Dios en nuestras vidas. El versículo 11 dice: mas Josafat dijo: no hay aquí un profeta de Jehová para que lo consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías. Aquí aparece Josafat. Josafat entiende que ya está dentro de unos planes que no están funcionando. Está dentro de unos planes que no van a salir como ellos lo tenían planeado o lo tenían aconsejado. Está en riesgo su reino, está en riesgo sus mejores hombres, está en riesgo toda una nación. Entiende que llegaron a un momento donde dependen de Dios, pero también dependen de una
palabra de Dios. La tercera cosa que yo les quiero dejar es que necesitamos la palabra de Dios. ¿Quién era este Josafat? Josafat era alguien que un día alguien se había reunido en contra de él. Ejércitos se habían reunido en contra de él. Ellos entendían que eran más los que estaban con ellos. Ellos veían que había muchas personas en contra de ellos. Si no me equivoco, eran 9 contra 1. Y entonces están en el consejo técnico, en el consejo ahí de reyes y de personas del ejército. Pero también estaba un profeta, que el profeta en medio del caos, en medio de la limitante, se levanta y dice de parte del Señor: estad quietos y ved que yo soy el Señor. No es de ustedes la guerra, sino mía, ha dicho el Señor. Y Josafat hace una estrategia y recibe una estrategia del cielo, que va a pelear la guerra con cantores. Y se, con cantores, imagínate. Y comienza a cantar: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahora tenemos a un Josafat con experiencia de 18 años, pero entendiendo que la palabra del Señor es lo único que lo puede sacar adelante. Él pide dirección, él pide un consejo, él dice: ya estamos aquí, pero necesitamos la palabra del Señor. Esto lo podemos aplicar a nuestras vidas, mis queridos hermanos, que necesitamos la palabra de Dios hoy más que nunca, que la palabra del Señor es nuestra regla infalible de fe y de conducta, que la palabra del Señor es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos, que traspasa hasta partir el alma, las coyunturas, y discierne los pensamientos del hombre. Tenemos que entender que la palabra del Señor sigue siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Necesitamos entender que la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Necesitamos entender que la palabra es pan de vida. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En este tiempo necesitamos entender que la palabra es como un martillo que rompe la piedra. Necesitamos entender que la palabra de Dios es el maná del cielo, es Jesús mismo. Y necesitamos, como todos los días, hoy como Israel, todos los días ir a buscar el alimento. Tú no te alimentas el día de hoy, y te puedo asegurar que necesitas un alimento para el día de mañana. La palabra del Señor. Josafat entendía que al principio de su reinado necesitaba la palabra, pero ahora necesita la palabra. Nunca llegaremos a un momento en nuestra vida donde no sea indispensable la palabra del Señor. Por eso hoy más que nunca la palabra la tenemos que leer, recordar, memorizar, meditar, aprenderla en nuestros corazones y sobre todo ponerla en práctica. Porque Jesús le dijo a Josué: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Espero no estarlos aburriendo, espero que estén recibiendo una palabra del Señor. Y diga conmigo: la palabra de Dios endereza mi camino, la palabra del Señor alumbra mi camino. Es más, si gustas ponerlo ahí: la palabra del Señor es vida para mi vida. Así póngalo: la palabra de Dios es vida para mi vida. El capítulo 11, versículo 11 nos habla acerca de la necesidad de una palabra en los momentos cuando las cosas no salen como las planeamos. La palabra de Dios. El versículo 13 también encontramos algo. Entonces Eliseo le dijo al rey de Israel: van a buscar a Eliseo, lo van a buscar porque tienen sed. Joram dice: yo tengo sed, yo tengo una necesidad, yo necesito que me resuelvan algo. Josafat no, va buscando una dirección de parte del Señor. Tú puedes ahorita en este tiempo buscar a Dios para que te resuelva una necesidad, para que te sane, para que te abra puertas. O puedes buscar a Dios para que traiga una palabra de Dios y te dirija, no solamente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de confinamiento, sino que nos dirija hasta la patria celestial, a que sigamos perseverando, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Josafat va y lo busca junto con los otros reyes, pero al primero que ve es al rey de Israel. Y me encanta Eliseo, que él no estaba esperando likes, ni él estaba esperando que le fuera muy bien. Entonces Eliseo le dice al rey de Israel:
¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en las manos de los moabitas. Y el versículo 14 está increíble porque dice: y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Israel, no te miraría a ti ni te viera. Me fascina, al rey de Israel le está diciendo en la cara la verdad: lo estoy haciendo por Josafat. Pero si somos honestos, la verdad, nosotros no podemos llegar delante de Dios con nuestras obras o con nuestras justicias. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. Tú y yo llegamos a Dios a través de gracia y misericordia, a través de Jesucristo. Josafat es una representación, se puede decir, de Jesús. Eliseo está diciendo: a ti yo ni te miraría, pero nada más por el respeto que le tengo a Él. Tú y yo somos aceptos en el amado por Jesucristo. Tú y yo, el camino que se nos abrió al Padre fue a través de Jesucristo. Josafat significa ayuda divina, socorro de lo alto. Josafat significa justicia de Dios para aquellos que confían en Él. Yo quiero decirte que Jesús es nuestra justicia, y hoy podemos llegar delante del Señor, y como dice el escritor a los Hebreos, que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia para el oportuno socorro. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a su palabra, acerquémonos a su presencia. Congreguémonos hoy más que nunca a través de virtualmente, si es así, o en algunos estados ya van a comenzar a abrir las congregaciones, pero más que nunca acerquémonos a Dios. Este tiempo Dios nos ha enseñado que no se trataba del templo. En este tiempo Dios nos ha enseñado que no se trataba de ir un domingo y tener la única comunicación en la semana con Él. Esto se trata de una relación. Esto se trata de una relación de tomarnos de la mano del Señor. Cualquier persona que se toma de la mano sabe que tiene una relación con esta persona. Aún cuando en la primaria se agarraban unos niños de la mano y se agarraron de la mano. De jovencitos andan de manita sudada. Agarrarse de la mano habla de relación. Este tiempo, dice el Señor en Isaías 41:13, yo soy tu Dios que te sostiene de la mano derecha. No temas, yo te voy a ayudar. Este es el tiempo de tener más que nunca una relación con Dios, entendiendo que nuestra relación con Dios es a través de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, que por Él tenemos acceso al Padre. La cuarta cosa que yo veo es gracia y misericordia. Este tiempo tan complicado para el mundo, donde el virus COVID ha llegado a 127 naciones, las ha contaminado. Este tiempo, quiero decirles, pleno 2020, seguimos teniendo gracia y misericordia para con el Señor. ¿Alguien lo cree? Que diga amén. Si quiere apuntarlo ahí, diga amén. Tenemos gracia y misericordia delante del Señor. El verso 15 dice: cuando entiende Eliseo que necesitan una palabra, sucede algo muy curioso en el verso 15. Este ejército necesita una respuesta. Joram necesita darle de tomar agua a un ejército que de seguro no está hablando bien, que de seguro está incómodo, que de seguro está un poco alterado. Y miren lo que hace Eliseo: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Pero ahora traerme un tañedor. Yo, si estuviera de este lado y Eliseo estuviera allá, y él dice: tráiganme a un guitarrista o alguien que toque el arpa o las cuerdas. Era lo menos que yo necesito es música ambiental. Lo menos que necesito ahorita es que alguien toque algo, pero aquí hay algo muy importante.
Cada profeta en la Biblia, muchos profetas traían a un músico porque era una inspiración para traer una palabra de parte del Señor, para traer su espíritu y traer una palabra de Dios para el pueblo. Hoy tú y yo necesitamos la inspiración de lo alto. Hoy tú y yo necesitamos ser inspirados por el mismo cielo. Hay tantas cosas que nos quieren motivar. A cada rato te llegan un montón de memes y un montón de textitos ahí que te quieren animar. Cosas que Dios ni las dijo en la palabra y dicen, anímate pueblo, ahí viene la cosecha grande, dice tu Dios. Y eso ni está en la Biblia. Yo lo único que te quiero animar es que necesitas no solamente tienes que ser animado, tienes que ser inspirado, porque el ánimo te ayuda a comenzar, pero la inspiración te ayuda a comenzar, continuar y terminar. Y este tiempo es un tiempo en el cual necesitamos sacar fuerzas de la debilidad, y solamente la va a dar la inspiración divina, y solamente la da la inspiración de la palabra, y solamente nos la da la inspiración de su Espíritu Santo. Él entendía que había una palabra de parte de Dios. Eliseo entendía que había una palabra para estos hombres, pero necesitaba la inspiración del Señor. Iglesia Aposento Alto, personas que me están escuchando, yo quiero animarles a que seamos inspirados por el Señor. La pregunta es, ¿qué te está inspirando en este momento? ¿Qué es lo que te está inspirando? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que más tiempo estás invirtiendo en tu vida? Necesitamos ser inspirados por el cielo en este tiempo de tanta noticia reciclada, en este tiempo donde el Goliat se levanta a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche para decirnos las estadísticas de qué está pasando en el mundo. Tú y yo necesitamos estar inspirados por Dios y decir, si ya nos dio la victoria sobre el león, si ya nos dio la victoria sobre el oso, estoy seguro que también nos dará la victoria sobre este gigante. Que tu inspiración sea la palabra del Señor, que tu inspiración sea las noticias del cielo. ¿Alguien dice amén a esto? Diga conmigo, mi casa y yo somos inspirados por el cielo. Sí, apúntelo ahí. Diga, mi casa y yo somos inspirados por el cielo. Inspiración divina, la inspiración de lo alto. Continúo y termino con esto. Verso 16 dice, quien dijo, hablando de parte del Señor, dice, quien dijo, así ha dicho el Señor, haced en este valle muchos estanques. ¿Qué palabra de parte de Dios? Están en un tiempo de 7 días sin encontrar agua, sin encontrar el rumbo, sin encontrar el rival. Están buscando una palabra y pareciera que el Señor, en lugar de solucionarles el problema, pareciera que se incrementa más. Ellos vienen buscando una solución para encontrar agua para su necesidad. Una de las necesidades básicas del hombre es tomar agua. Y ahora el Señor los manda a hacer pozos. Y ahora el Señor los manda a hacer estanques. Y ahora el Señor les dice, agarren una pala casi casi y pónganse a trabajar. Y pónganse a hacer pozos. Oye, pero me vas a poner a hacer algo que me va a dar más sed. Yo vine delante de ti para que no tener sed. Y me estás poniendo, o sea, en lugar de darme una solución, parece que me estás dando un problema. Y hay cosas así, mi querido hermano. Hay momentos de Dios donde necesitamos incrementar el esfuerzo, el trabajo, la valentía, el ímpetu, el vigor. Y hay veces que no vamos a ver absolutamente nada. Versículo 17 dice, porque Jehová ha dicho así, no van a haber viento ni van a haber lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Está diciendo Dios, pónganse a hacer zanjas, pozos,
Y eso pareciera decir, oye, esto no es una solución, pero les está diciendo el Señor, les está diciendo la palabra, viene un tiempo en el cual, aunque lo que trabajaron, que lo que se esforzaron, todo ese ímpetu, todo ese ánimo, todo aquello como tirando al vacío, todo eso que construyeron, van a ver que Dios lo va a recompensar con grandes recompensas, con grandes satisfacciones. Fíjate, lo que pasa aquí históricamente es que ellos estaban como en una colina. Se iba a desbordar el agua y el agua iba a pasar por la colina. Pero por los pozos que hicieron, por las zanjas que hicieron, por el trabajo que invirtieron aún para incrementar esa sed, en la mañana cuando se levantaron, dice la Biblia que estaba el agua que pasó, se quedó en los estanques que prepararon. ¡Qué impresionante! Eso habla de preparación. Eso habla que este tiempo, tómalo como un año sabático para prepararte, para incrementar, para mejorar, para pulir ese llamado, ese talento, esa habilidad, lo que Dios te ha dado. Prepárate, por fin agarra un libro, por fin prepárate, busca algo en línea, desarrolla un oficio, desarrolla otro oficio, otra profesión, desarrollen, si hay algunos jóvenes por aquí, desarrollen muchísimo más sus idiomas, todo lo que necesitan hacer, prepárate. Porque aunque ahorita no estés ni mirando viento, ni mirando nubes, te puedo asegurar que viene algo de parte de Dios. Y nuestra preparación, lo que hicimos, lo que invertimos, lo que hicimos, pareciera que son pozos secos, pareciera que son pozos vacíos, pareciera que para qué le hicimos tanto. Dios sabe que llegará un momento en que eso que hiciste, en eso que te preparaste, en eso que invertiste, será de mucha productividad, mucho más abundante de lo que tú piensas, pides y entiendes. No sé si alguien está aquí, no sé si alguien está de acuerdo conmigo. Definitivamente hay cosas que hacemos en este tiempo que pareciera que no van a tener resultado, pero viene un tiempo de Dios. Viene un tiempo de Dios en lo que tú te preparaste, en lo que tú invertiste, en lo que tú construiste, será usado poderosamente de parte de Dios. Pastor César, pastora Becky, Iglesia Aposento Alto, tengo una palabra de parte de Dios para sus vidas. Todo lo que han estado haciendo, el esfuerzo que hicieron, toda esa inversión de más de 25 años que han estado haciendo en la iglesia, en el nombre de Jesús, viene un tiempo de parte de Dios que aunque no estén viendo viento, aunque no estén viendo nubes, pero a un tiempo de Dios en el cual todo lo que han hecho, viene un tiempo de recompensa y de recuperación, y Dios hará mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Así que necesitamos ver que Dios está por hacer algo. Prepárese, siga congregándose, siga diezmando, siga ofrendando. Siga teniendo esa actitud de inspiración, de decir, yo sé que mi Redentor vive. Esa inspiración que sacaron los hombres que decían, hubiera yo desmayado si no hubiese creído que de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Esa inspiración que sacó este hombre que dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte. Esta palabra que llegue a nuestro corazón para que las cosas que estamos haciendo las sigamos haciendo con autoridad, las sigamos haciendo con fe, sigamos cavando, cavando, cavando. No veo nada, no importa. Ten la mejor actitud, algo hará Dios, y entre más te capacites, más te prepares, más será lo que Dios haga a través de tu vida. Yo me imagino de repente hagan pozos, ay, alguien hubiera hecho un pocito para las canicas, o alguien hubiera hecho un pozo más grande así como para los quemados, y a lo mejor alguien le creyó y hizo una zanja, una cisterna, hizo algo impresionante.
a mayor esfuerzo. Cuando viene el agua, cuando viene el tiempo del Señor, hay mayores resultados. Iglesia Aposento Alto, quiero animarles de parte de Dios que todo lo que han hecho, el Señor lo utilizará para su honra, para su gloria, y viene un tiempo impresionante de recuperación de parte del Señor para sus vidas. Bueno, espero no estarlos aburriendo, espero que sea una palabra de Dios para sus corazones. Versículo 18. Ya estoy como dicen que la única mentira que decimos los pastores es: ya voy a terminar. Pero sí, ya voy a terminar. Versículo 18 dice lo siguiente: y esta es cosa ligera para el Señor, porque también entregará en sus manos a los moabitas, en sus manos los entregará. Lo que está diciendo es que mira, lo que estás pidiendo, la verdad que eso es muy fácil, la verdad que eso es muy sencillo. Como decimos los mexicanos, es como quitarle un pelo a un gato. Eso que tú estás necesitando ahorita, eso que estás viviendo, Dios ya lo tiene presupuestado, y eso es muy fácil para el Señor. Pero también te quiero decir algo, viene una victoria grande para tu vida. Y eso sería mi último punto, en el cual estoy convencido y estoy seguro que mucha gente al escucharlo va a decir: por favor, Misael, eso ya lo hemos escuchado tanto, eso lo veníamos oyendo, y ahora que llegó el 2020 ha descubierto y ha desenmascarado que eso era simplemente una palabra que nos quería animar, como agua con azúcar para levantarnos el ánimo. Pero no. Lo que les está diciendo aquí el profeta, ¿saben qué? Lo que están viviendo tendrá solución, y eso es muy sencillo, pero lo mejor está por venir. Y esta palabra es una inspiración del cielo, pero para muchos decir: ¿cómo está lo mejor para venir? Por lo que estoy pasando, por lo que he perdido, por la ausencia, por la separación, por lo que estoy viviendo, ¿cómo me puedes decir que es lo mejor? Cuando se estén levantando hombres con tanto poder, Bill Gates, George Soros, gente que está ocupando los lugares prominentes, que nos está diciendo una agenda satánica totalmente, cuando nos está diciendo que lo peor está por venir. Hoy, iglesia del Señor, tenemos que entender que estamos en las manos poderosas del alfarero, y Él está formando y Él tiene planeado qué va a hacer con nosotros, y te puedo asegurar que lo mejor está por venir. Podemos perder la esperanza, no podemos perder el ánimo, no podemos perder esta palabra y saber que lo que Dios nos ha llevado a hacer, lo que hemos estado haciendo, es simplemente una preparación para algo glorioso que viene de parte del Señor. Viene un tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo te lo digo de corazón, te lo digo por las experiencias que he tenido en el pasado, por la experiencia que ya estoy tomando, por los años que estoy cargando encima, por la experiencia de esa herencia divina que tengo a través de mis padres, mis abuelos, que en los momentos más difíciles y complicados es donde Dios se levanta para decir: lo mejor está por venir para tu vida. Iglesia de San Luis, pastores, Iglesia Aposento Alto, de verdad, lo mejor está por venir. Y yo quiero terminar este momento comentándoles. La verdad es que mi hermano y yo estamos haciendo en este tiempo, estamos planeando, y ya lo vamos a terminar, un libro que hable acerca de los testimonios de mis padres. Yo he tenido la oportunidad de compartirle con ustedes el milagro antes de nacer, antes de que yo naciera. He tenido el privilegio de contarles cuando mis padres estaban a punto de morir de hambre, cómo el Señor apareció, literalmente aparecieron ángeles del Señor ahí para suplirles. Y estamos haciendo un libro que se llama Cuando las cosas salen como Dios las planeó. Obviamente eso significa que muchas cosas no salieron como tú las tenías planeados, o no funcionaron los planes tuyos, pero al final funcionaron los planes del Señor. Y ya estamos en noviembre, lo vamos a concretar y lo vamos a terminar en febrero, cuando esté en San Luis, por fe, allá lo llevo y se los firmo y toda la cosa, no se crea, pero sí tenemos en mente un libro que se llama Cuando las cosas salen como Dios las planeó. Y ahí escribimos varios testimonios de nuestros padres, pero uno de los que me ha fascinado y me ha encantado, y he ido a las fuentes de mis tíos, los hermanos de mi mamá, fue de que cuando mi mamá se casó con mi papá era un pastor en Escuinapa, en Sinaloa. Ahí en Escuinapa,
Cuando se casa con mi papá ya traía la orden de irse de pastor a Ciudad Juárez. Mi abuelita pues no le gustó mucho que una de sus hijas se tuviera que ir a lejos de ahí, del estado de Tamaulipas. Y bueno, empezó a orar por ella. Señor, regresa Fina, regrésala, que pueda regresar, que esté cerca de su familia, dale un pastorado a él y a su esposo. Estuvo orando y al año mis papás recibieron un cambio de pastorado y los mandaron a Álamo, Sonora, al otro extremo del país. Y mi abuelita incrementó la oración y siguió orando, diciendo: Señor, regrésala, que esté cerca de su familia, que la podamos ver más cerca, que mis nietos yo los pueda conocer. Y bueno, mientras estaba orando, mis papás estuvieron de pastores en Álamo, Sonora, por 4 años. Ahí nació mi hermano mayor. Ahí también ellos tuvieron 3 hijitos, uno que murió a los 11 días de nacido, otro murió a los 2 días de nacido y el otro mi mamá lo perdió cuando tenía 6 meses de embarazo. La verdad es que ahí contar de Álamo, Sonora, es impresionante cómo vieron la mano de Dios en provisión, en libertad, cómo vieron la mano de Dios en protección, pero en esa área es una área donde les generó mucha tristeza a mis papás. Situaciones muy complicadas, muy dolorosas para mis padres. Cuando les llega la información y les llega de un cambio de pastorado, era para La Paz. En ese momento mi abuelito le dice a mi abuelita: ya deja de orar por Fina, porque si sigues orando te la van a mandar a las Islas Marías, porque cada vez parecía que se iba más lejos. Abuelito regresa, va con mi papá a Álamo, Sonora, y llevaba dinero en mano y le llevaba una propuesta y le dice: por favor, desista de ir a La Paz. Es un lugar donde no hay iglesia, es un lugar donde no hay congregación, es un lugar donde no hay creyentes. Regresa acá cerca de la familia. Y abuelito le daba el dinero para que se regresara los pasajes y se fueran a Tamaulipas. Mi papá era un hombre que no tuvo a su papá, lo perdió muy joven y su mamá la perdió cuando tenía 2 años de nacido. Así que cuando conoció el Evangelio, su Padre Celestial se convirtió todo lo que tenía mi papá en el cielo y buscó una palabra del Señor. Y al otro día le dice a abuelito y le agradece por las intenciones y por la bendición que tiene de que regresen, pero que sentía de Dios que era un tiempo de ir a sembrar su vida a un lugar donde no había nada. Ir a sembrar su vida, a cavar pozos en lugares donde nadie había excavado, a lugares donde nadie había edificado, a lugares donde no eran prósperos, donde no eran ni estado. Este era un territorio donde aproximadamente para llegar tenías que hacer hasta 3 días para llegar a la ciudad de La Paz, porque no era como hoy, de que tienes tanto acceso de comunicación a través de las vías de comunicación. Pero papá y mamá decidieron venir. Y te estoy hablando de una historia de hace 50 años, donde sembraron su vida y sembraron su corazón. Y hoy mamá tiene 50 años aquí en La Paz, donde es la pastora titular, donde yo soy el pastor asociado en esta congregación. Y hemos visto cómo el haber sembrado cuando no había viento, cuando no había nubes, el haber cavado pozos, da un resultado cuando viene el tiempo de Dios. Yo te estoy animando de todo corazón que aunque tú no veas resultados, aunque lo que estás haciendo sea cansado, lo que estás haciendo no parezca que no trae resultado, te puedo asegurar que lo mejor está por venir de parte de Dios para el cielo. Hoy me levanto en pleno 2020, hoy cuando las noticias recicladas dicen que lo peor está por venir, yo quiero decirte que para los que confiamos en el Señor, para los que somos elegidos conforme al propósito de Dios, somos llamados, te puedo asegurar que todas las cosas ayudan para bien. Te animo de corazón y bendigo al Señor y declaro que esta palabra es de bendición en nuestros corazones. Y te vuelvo a repetir, busquemos la palabra de Dios,
Busquemos la dirección de Dios, involucremos a Dios en todos nuestros proyectos, busquemos una palabra de Dios que inspire nuestras vidas. Pongámonos hoy más que nunca a cavar, hoy más que nunca a hacer pozos, sabiendo que eso traerá recompensa, recuperación, traerá gloria al Señor. Y te puedo asegurar que lo mejor de Dios, lo mejor del cielo, está por venir para sus hijos. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien lo cree, ponga ahí: lo mejor está por venir para mi vida. Ponlo ahí, ponlo en Facebook, publícalo en tu estado, que sepan que en este tiempo somos inspirados del cielo, porque lo mejor está por venir. Padre, te doy gracias por este tiempo que me has dado para compartir la palabra tuya, y declaro en el nombre de Jesús que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, que mayor es el que está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra pueda fortalecer, bendecir, levantar, que tu palabra pueda edificar, que tu palabra pueda limpiar, que tu palabra pueda traer esperanza, que tu palabra traiga ánimo, que tu palabra traiga inspiración, pero sobre todo que nos conecte con una relación contigo. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Iglesia, ha sido un honor estar con ustedes. El deseo de mi corazón es poder haber sido de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga, ya sea que nos veamos otra vez virtualmente o presencialmente, pero recuerde que lo mejor de Dios está por venir para sus hijos. Bendiciones.